Ellen ficou com vergonha? Que isso? Eu e a Ellen e eu estamos aqui para oficialmente apresentar o nosso pregador de hoje. Pastor, pastor, hoje o seu nome não é José Barrientos, é José Barrientos. Barrientos. Ok? Barreto. Barrientos. José Barreto. Pastor, é um prazer muito grande tê-lo conosco. A gente queria conversar um pouquinho com o senhor, conhecer o senhor um pouquinho, antes, me entende bem, né? Sim. Que bom, que bom. Porque nós vamos te entender bem. Entendo bastante el portugués. Hablarlo, pero lo entiendo. De ahí español, ahí estamos. Hoje o senhor vai falar portunhol. Portunhol. Ok? Pastor, é um prazer muito grande recebê-lo aqui. Para mim. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o seu ministério para nós. Ok. Dios me ha dado el privilegio de ser el director de jóvenes de la conferencia de Potomac y trabajamos con todo lo que tiene que ver con nuestros niños hasta los jóvenes adultos. Todo ese grupo de jóvenes estamos trabajando con el departamental de jóvenes. Potomac Conference. De la Potomac. Mm-hmm. Ok, muy bien, muy bien. Es tan natural, ¿sabes, hermanos? Esas lenguas. Es el don de lenguas, ¿no, pastor? Amén. Pastor, fala un poquito para nosotros sobre su familia. Ela está aqui com a parte dela, talvez esteja aqui conosco hoje. Deus me ha dado a oportunidade e privilégio de que minha família me acompanhe. Ustedes podem conhecer, aí está minha esposa, Claudia, se levanta sua mão aí. E também a outra que levantou as manitas, essa é nossa nena, Emma. E ela tem 3 anos e nossa nena mais pequena, Abby, que tiene 8 meses, nueve meses. Los cumplió ayer. Oh. Ayer. Y también el privilegio de tener a mi mamá y a mi papá que me está acompañando. No lo voy a decir, somos familia, así que es secreto. Se acaba de jubilar, se acaba de retirar. Así que ahora le toca andar conmigo, mi papá. Le toca andar conmigo ahora. Él es pastor también y se retiró hace como 1 mes y medio. Así que ahora, de joven yo andaba siempre con él, ahora a él le toca andar conmigo. Ahí. Ellen, fala um pouquinho para nós por que o pastor está aqui. Olha só, essa semana nós estamos tendo a semana do jovem, não é isso, pastor? Amém. E na semana que vem nós vamos ter um acampamento, né, pastor? Lá no Camp Blue Ridge. E todos os jovens, qual é a idade dos jovens, pastor? Que estão convidados para ir no acampamento. Claro, todo el joven adulto, el que se siente contento de ir, vamos a estar aí del 24 al 26. Tenemos a uno de los predicadores buenos de la división norteamericana, el pastor Jerry López. Él ha trabajado con el Ministerio de Niños, ha trabajado con muchos jóvenes también, así que él va a estar con nosotros. Les invitamos a que vengan y compartan con jóvenes de toda la conferencia. Qué bueno. ¿Cuál es la edad de los jóvenes, pastor, que a gente está focando lá no? De 18 a 35, jóvenes, 18, jóvenes adultos. Ok, 48 también. Ah, ok. Aí sim, é jovem, é jovem. Pastor, qual era a igreja que o senhor pastoreava antes de ser o diretor dos jovens? A igreja que pastoreava antes é a igreja de Community Praise Center em Alexandria, Virgínia. Aí estive por quase 7 anos. Nasceu aonde? Perdão? Where you born? Nasci aqui nos Estados Unidos, em Texas. Opa! Aonde, pastor? Dallas Cowboys. Opa, sim! Sí. No, I'm a Raiders fan. Oh. I'm sorry. Voy a estar orando por ti. I'm a Raider. Preciso las oraciones. Sí. Nací en Texas, pero mis padres son salvadoreños, Centroamérica, así que salvadoreño. Sí, sí. Yo nací en Texas también, Fort Worth. San Benito, en el Valle. Muy bueno. Pastor, agora vamos deixar a palavra contigo, que Deus use o Senhor mais uma vez para a honra e glória dele. Graças, tá bom? Graças, graças. Privilégio. Seja muito bem-vindo. Graças, graças, Ellen, graças. Bom sábado, família. Vou tratar de utilizar as poucas palavras e frases em português que he aprendido. He estado tratando de aprender o português por muito tempo. Pero entiendo mucho, pero hablarlo me da vergüenza. Siento como que voy a decir una palabra y la voy a destruir, la voy a cortar, que después mejor. Así que en el nombre de Jesús voy a predicar y vamos a ver cómo le damos un poquito de español, un poquito de portugués, porque no hay nada más bonito que estar
en la casa del Señor, en familia, disfrutando de las cosas que Él tiene para cada uno de nosotros. Le agradezco al Pastor Jesse por la oportunidad que me da de estar con ustedes. También le agradezco a todos ustedes por la oportunidad que me dan de compartir este sábado juntos. Y contento de ver a Rodrigo, contento de ver a Jamón y el otro de los co-conquistadores, desbravadores, que estuvimos en el campamento de La Unión. Y ustedes vieron, lo disfrutaron, yo lo disfruté. Me sentí como director de jóvenes, pero me sentí como un desbravador, jugando para un lado, para el otro. Me metí al agua, lo más riquísimo, comer. Oh, riquísimo, riquísimo. Pero no hay nada más lindo que poder estar nosotros juntos. Si me ayudas, por favor, hay dos cosas y empezamos a mencionarlas. Vamos a ir rapidito ahí. Siguiente, que vamos a estar realizando dentro de poco tiempo, dentro del próximo fin de semana. Ayúdame, por favor, ahí Ramón, la próxima. Vamos a estar con el Ministerio de Jóvenes, como les acabamos de mencionar, en el campamento de Camp Blue Ridge, invitando a toda la juventud para que vengan a tener esa conexión con Dios. El énfasis es beyond the walls, más allá de las paredes. Siguiente, también esto es para toda la iglesia. Siempre, todos los años, hacemos una olimpiada de distintos deportes, fútbol, básquetbol, voleibol, nos reunimos en SVA y todos jugamos, pero también estamos haciendo olimpiadas virtuales que comienzan en septiembre, con ejercicios y con bien, el aspecto bíblico, y les invitamos a que participen. Aquí es de 0 a 99 años, jóvenes, repito, jóvenes de 0 a 99 años. ¿Cuántos jóvenes tenemos aquí en esa? ¡Ah, mire qué bonito! Así que les invito a que participen. Hay muchos premios monetarios para los que participan. ¡Amén! Lo repito otra vez. Hay premios monetarios para el que participe individualmente, y la iglesia que participa junta también puede ganar, y el premio monetario va para el Ministerio de Jóvenes de la iglesia. Así que entre más participan, mucho mejor. Y ahora, entrando de una vez al mensaje que quiero compartir con ustedes, el título es Ama como nadie más. A todos nos gusta amar, ¿sí o no? A todos nos gusta amar. A todos nos gusta ser amados. Y a todos nos gusta tener esa conexión con el Señor. A todos nos gusta que nos traten bien. A todos nos gusta que nos aprecien. Y yo quiero demostrar el aprecio que nosotros tenemos también de parte del Ministerio de Jóvenes para los que trabajan con jóvenes, porque trabajar con jóvenes no es fácil. Es difícil, más cuando vienen a distintas situaciones, programaciones, planificaciones, hablar con los padres. También es un talento el poder hablar con los padres, poder conectar con ellos. Así que yo siempre que predico ando con esta maleta, porque en esta maleta siempre tengo cosas que utilizo para la predicación, pero también siempre tengo regalos. Y quiero darle un regalo, un regalo para la directora de jóvenes que ustedes tienen, Ellen. Me ha estado ayudando Ellen, siempre comunicándose conmigo, pastor, ¿cómo está? Y va a venir y todo, así que quiero agradecerle también. Esta es el devocional de este año de jóvenes, y también la camiseta, si no es su talla, ahí ando más en el carro para... Es la camiseta del Día Mundial de la Juventud que tuvimos este año, que llevaba a título los olvidados. Así que gracias por todo lo que ha hecho y por lo que va a seguir haciendo. Amén. Y también el director de los desbravadores. El director de los desbravadores, porque yo lo vi corriendo para arriba y para abajo haciendo el video también. Y también para ti, uno de los... Lo mismo, una de los devocionales para jóvenes y una de las camisetas también. Apreciamos lo que ustedes hacen. Estamos contentos con lo que ustedes hacen. Estamos aquí para apoyarlos. En cualquier momento, en cualquier situación, aquí estamos. No están solos, porque todos somos una familia. Y desde aquí yo les puedo decir que la familia está hermosa. Está bonita. Preciosa. Yo pensaba que el amén iba a ir creciendo, porque les estoy dando, así les estoy diciendo que están bonitos. O sea, vamos a hacer, la familia está preciosa. Está hermosa. Está linda. Son hijos de Dios. Muy bien.
Con eso en mente, les invito a que inclinen su rostro, cierren sus ojos, vamos a orar. Querido Padre, estamos a punto de abrir la carta de amor más linda en el universo. Queremos escuchar tu voz, queremos sentir tu abrazo, estamos desesperados por tu amor. Con la seguridad que estás con nosotros, te lo pedimos y rogamos todo en el poderoso nombre de Cristo Jesús y juntos decimos amén. Amén. Vamos a ir directo, gracias Helen, gracias André también. Vamos a ir directo al texto bíblico que vamos a estar utilizando. El texto bíblico se encuentra en el libro de Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35. Amor es algo que nos gusta recibir. A todos nos gusta ser amados, a todos nos gusta ser apreciados, a todos nos gusta ser valorados, porque el amor es algo lindo, es algo especial. En español dice de la siguiente manera: un mandamiento nuevo os doy. Este es Jesús. No, hombre, espérate, regresa. Esto es lo que nos dice Jesús. Jesús está hablando: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. Amar es difícil. No es fácil amar. ¿Puedo bajar? A mí me gusta. ¿Puedo hacer feedback? Okay. Amar no es fácil. Cuesta amar a las personas que les caen mal a uno. Pero está Jesús diciendo: este es mandamiento. Esta es una orden que nos tenemos que amar. Y amar significa estar dispuesto a hacer cosas que uno no está acostumbrado a hacer. Porque uno tiene que buscar las formas de demostrar que uno está tratando de conectar, como esto que voy a hacer ahorita. Ayúdame por favor, hoy sí. Estuve practicando porque, como les dije, estoy tratando de aprender portugués, pero no sé si sale como debe de salir. Ayúdame. Esto es lo que Jesús dice, y lo dice también en el idioma del cielo, el portugués. Un nuevo mandamiento les doy. Ámense unos a vosotros como os como eu os amei. Voces de man amarse uns aos outros. Como hizo todos saberán que vocês são meus discípulos. Se vocês se amarem uns aos outros. Se vocês se amarem uns aos outros. La única manera en la que nosotros podemos demostrar que seguimos a Cristo Jesús es amándonos los unos a los otros. ¿Y cómo cuesta? ¿Cuántas veces venimos aquí a la iglesia y vemos a la persona que nos cae mal? ¿Aquí en la iglesia? ¿Lo vemos? Venimos bien preparados, bien bonitos, porque vamos a la iglesia a encontrarnos con el Señor. Y tenemos un espíritu feliz, contento, me voy a sentar, cantar. Y por cierto, estaban cantando uno de mis himnos favoritos en portugués, No Nomi de Jesús. El de orar, a mí me toca el corazón, me sacó una lagrimita. Pero nomás entrar y vemos a esa persona con la que tenemos conflicto, toda esa emoción, esa alegría, se nos va. Nuestro sábado cambió. Nuestra intención de conectarnos con Dios cambió. Pero Dios dice: un mandamiento nuevo te doy. Un mandamiento que dice: se vocês se amarem uns aos outros. Que se amen los unos a los otros. Si te cae bien, si te cae mal, si no estás conectado, tienes que amarse. Pensando en esto, hay una cosa que me llama mucho la atención. Y es una historia de un director de orquesta, de un director de coro que se llama Michael Costa. Esto fue en el siglo XIX. Michael Costa, un líder de orquesta, un líder de coro, muy conocido por ser muy detallista, muy fino, muy, muy orientado en todo lo que hacía. Tenía más de 500 personas en ese coro y orquesta, todos los instrumentos, el coro, y estaban repasando, estaban cantando y él estaba poniendo atención. Y entre medio de todo eso, entre medio de todo ese coro, entre medio de todas esas voces, entre medio de todos los instrumentos, hay un instrumento bien único, de nombre pícolo. Diga eso conmigo, pícolo. Uno, dos, tres. Pícolo. Ese es un instrumento, como una flauta, pero bien pequeña.
Y se cuenta en la historia que iban tocando, iban las notas y todavía un momento en el que toca el pícolo, solo en todo el concierto, en todas las canciones que iban a tener, él solo tenía que tocar una nota. Era lo único, una nota. Y ahí estaba esperando, en el repaso, esperando su momento. Pero empezó a pensar, solo es una nota. Mi instrumento es chiquito. ¿Para qué voy a tocar? ¿Para qué lo voy a hacer? Y estaban cantando y estaban tocando y los tambores, el piano, los violines, todo estaba ahí sonando y bonito. La gente, la, 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 todo cantaba muy emocionado y ahí estaba el director y moviéndose para un lado, para otro. Y llegó el momento del pícolo. Y el que iba a tocar ese, no, y puso ahí su pícolo y estaba dirigiendo y pasó el momento de que el pícolo tocara su nota. Y Michael Costa, el director, en el momento que pasó, dice, momento, alto, paró todo. Y dice, ¿dónde está el pícolo? ¿Dónde está la nota del pícolo? ¿Dónde está ese momento que tenías que haber sonado? Muchas ocasiones, nosotros pensamos también que somos un pícolo. Ayúdame, por favor. La flauta negra, ese es el pícolo, pequeñito. Lo interesante del pícolo es de que es el único instrumento de viento que puede dar notas muy altas. No hay otro instrumento que pueda llegar a esas notas tan altas que el pícolo puede dar. Y en muchas ocasiones, esa única nota que se tiene que dar es la que reúne toda la música. Una sola nota. Michael Costa, él quería escuchar esa única nota del pícolo. Y al no escucharla, lo paró todo. Porque él sabía que el pícolo es importante, es necesario, es fundamental para que toda la orquesta, para que todo el coro suene perfecto. Ahora la pregunta es, ¿cómo se sienten ustedes? ¿Cómo se sienten en esta historia que se está haciendo? ¿Cuántas veces no se han sentido como un pícolo? ¿Cuántas veces no han querido hacer lo que se les ha pedido porque sienten, nada, no puedo, no lo voy a lograr, no tengo la experiencia, nunca lo he hecho, me han preguntado pero no tengo el valor? Interesante, porque pícolo viene del idioma italiano y significa eso, pequeño, diminuto, pícolo. Pero hay momentos en los que nosotros tenemos que entender que amar necesita tener momentos pícolos. Porque cuando uno ama, los momentos pícolos hacen una gran diferencia en toda la historia. Son cosas pícolas que necesitan suceder en su vida, en mi vida, para nosotros poder ver que toda la historia es hermosa. Pensando en esto, hay tres lecciones que quiero compartir con ustedes. Tres lecciones que las vamos a sacar de la experiencia de un profeta. Un profeta que han escuchado mucho, Jeremías. Un profeta que pasó por una historia muy impresionante. Déjenme contarles un poquito la historia acerca de este profeta. Él fue llamado en un momento en el que fue casi unos 2650 años atrás. Fue llamado en un momento en el que la sociedad estaba corrupta, corrupta. Y estoy hablando de los israelitas. Sociedad en general ya estaba corrupta, pero los israelitas se volvieron aún más corruptos todavía. Los reyes que habían tenido habían sido de peor en peor, en peor, en peor. Estar en contra, en contra, en contra de Dios. Al punto que los mismos reyes de Israel habían hecho que ellos adoraran al dios asirio conocido como Moloch, al punto que hasta estaban dando ofrendas humanas. Y otra cosa interesante es que muchos profetas eran más cotizados cuando ellos vendían su conciencia y decían las cosas que otros querían por dinero. Si les pagaban, no daban el mensaje que Dios les estaba dando. Y se volvían tan cotizados
porque eran profetas y estaban dando el mensaje que no deberían de dar. Jeremías vivió durante 5 reyes, desde Josías hasta Ezequías, 5 reyes. Y en de todo ese momento que había vivido, siempre había recibido mensaje de Dios y él lo tenía que haber dado, mensajes de juicio, mensaje de cambio. Y conocido Jeremías, ¿por qué? Por ser el profeta llorón. ¿Por qué? Porque él amaba a Dios. Porque él amaba al pueblo de Israel. Él amaba lo que él estaba haciendo. Pero le dolía ver a su gente. Le dolía ver a su pueblo escuchando el mensaje de amor y no aceptándolo. Escuchando que había algo que había que cambiar y no cambiaban. Escuchando que Dios los amaba tanto y ellos no querían aceptar el amor de Dios. Él se sentía pícolo. Él se sentía que no importaba qué pudiera hacer, no iba a haber cambio. ¿Se ha sentido alguna vez usted así? Quiere hacer algo, está tratando de hacer algo aquí en la iglesia, en su trabajo, en su familia, y parece que no hay nada. Libro de Jeremías, capítulo 1, versículo del 4 en adelante. Jeremías, capítulo 1, versículo del 4 en adelante. Lo voy a leer y de ahí vamos a sacar rapidito 3 lecciones. 3 lecciones rápidas que quiero compartir con ustedes. Dice de la siguiente manera. Voy a tratar de leerlo en el idioma del cielo, ¿ok? A palabra del Señor vio a mí diciendo: antes de formarlo no ventre, eo o escogí antes de vos nacer, eo o separé. Eo es designé profeta a las naciones. Mas eo dice: ah, soberano Señor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. Oh Señor, porém me dice: ya diga que é muito jovem. A todos a quem eu a enviar, você irá e dirá tudo o que ele ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, disse o Senhor. Oh Senhor, estendeu a mão, toca minha boca e disse-me: ogará polio em sua boca as minhas palavras. Não as palavras de Jeremias, as palavras de Deus. Último versículo. Vea eu, o desde o voce autoridades sobre naciones e reinos para arrancar, despedazar, arruinar e destruir, para edificar e plantar. Primera lección. Ayúdame por favor, Amón. Conoce tu misión. Jesús nos dijo, claros, primero, conoce tu misión. Jesús nos dijo: un nuevo mandamiento os deo, ámense unos a los otros. Primer mandamiento: ámense los unos a los otros. Esa es su misión. La conoce, la está practicando. Jeremías le dolía en su corazón. Él sabía su misión. Trataba de demostrar amor, aunque la gente no lo aceptara, aunque la gente no lo recibiera, él seguía amando, él seguía demostrándolo. Y sí, hay momentos en los que nosotros tratamos de amar a las personas, y estoy hablando en su trabajo, en su familia, en la escuela, en el centro comercial, en cualquier lugar. Esa persona que se le atravesó enfrente de usted cuando va manejando, también ámelo. Aunque uno quisiera acelerarle y darle su toquecito, pero hay que amarlo. Aquel que se le metió enfrente de la fila que usted está esperando para el ATM, también tenemos que amar. Aquel que lo mira mal a uno, aquel que lo traicionó, aquel que le mintió, aquel que lo utilizó, hay que amarlo. Momentos pícolos. Pero conoce su misión. Tenemos que conocer nuestra misión. Jeremías conocía su misión. Le dolía entender su misión. No estaba conforme con su misión porque sabía que le iba a doler. Pero él conocía su misión. Interesante, porque cuando uno conoce la misión, uno es bueno para poner excusas. Sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo queremos hacer.
Jeremías fue bien fácil buscar la excusa en el versículo 7. Interesante lo que él dice, porque dice, versículo 6, perdón, dice: pero, ah, soberano Señor, me gusta porque, ah, soberano Señor, le estaba dando como alabanzas, tratándolo bien, como para que lo escuchara, ah, soberano Señor, euñao sei falar, así como yo, no puedo ni leer muy bien el portugués, pero estoy tratando, no sé ni hablar, pero una excusa grande que puso, y dice, pues ainda soy muy tu joven, soy muy joven. Y no solo estaba hablando de edad, porque esto no es solamente edad, sino que también, no, es que yo no he estudiado eso. Yo no hablo el idioma, yo no tengo carro, no sé dar estudios bíblicos, no sé cantar, no sé dónde es, no sé cómo buscarlo. Podemos buscar muchas excusas y las vamos a encontrar. Sabemos nuestra misión. Dios nos ha dicho, un mandamiento te doy, que se amen los unos a los otros. La misión es esa. Nuestra responsabilidad es buscar maneras para poder cumplirla. Lo repito otra vez, sabemos nuestra misión. Nuestra responsabilidad es buscar maneras para poder cumplirla. Muchas personas están necesitadas de amor. ¿Se ha dado cuenta que cuando uno le sonríe a otra persona, aunque no la conozca, la persona le sonríe? A veces no con buena cara, pero le sonríe. Porque una sonrisa quiebra barreras. Conoce tu misión. Segunda lección. Sé el ejemplo que tú quieres. Lo vuelvo a repetir. Sé el ejemplo que tú quieres. Porque siempre estamos buscando que alguien nos enseñe cómo hacerlo. ¿Cuántas veces hemos utilizado la universidad de YouTube? How to hacer algo. ¿Cómo se hace? Y vemos el video y todo. Porque siempre queremos que alguien nos enseñe. Pero para amar, nosotros tenemos que ser el ejemplo que nosotros queremos. Todo comienza con nosotros. Mira lo que sigue diciendo Jesús en este mensaje. Jesús dice de la siguiente manera: como eu os amei, vocês deben amarse uns a los otros. Como yo los amé, yo les demostré, yo morí por ustedes, les hice milagros, les creé este mundo, ustedes tienen que amar así también. El ejemplo que debemos de seguir es Jesús. No puso ninguna diferencia. Él ama a todos, se porten bien, se porten mal. Hagan caso, no hagan caso. Ama a todos. Pero nosotros debemos de ser el ejemplo que nosotros queremos ser. Sé el ejemplo que tú quieres seguir. Siempre buscamos a la mejor persona. Tenemos que ser la mejor persona ahora. No mañana, es ahora. ¿Por qué les digo esto? Durante la pandemia se hizo un estudio acerca de los grandes influencers que se encuentran en las redes sociales. Ayúdame por favor. Aquí no van a alcanzar a verlo, o sí lo alcanzan a ver más o menos, pero entre damas y caballeros, lo que más se utilizó durante la pandemia fue YouTube e Instagram. Estas dos redes sociales fueron las más utilizadas. Y lo que se estudió dentro de las personas, damas y caballeros, es lo siguiente: que el 88% de las generaciones Z y millennials aprenden sobre productos que les interesa comprar en las redes sociales, YouTube e Instagram. 88%. Ya no es televisión, ya no es radio, ya no son páginas web, sino que son redes sociales, YouTube e Instagram. De ese 88%, 56% han comprado un producto después de ver una publicación que alguien hizo ahí. 56%. Me llama la atención a mí. 56. Y de eso, 50% dicen que las redes sociales es donde más a menudo aprenden sobre nuevos productos para comprar. Esto lo hizo la compañía de Influencers. Estudian lo que estaban haciendo. Me llama la atención porque esto es lo que más dominó: YouTube, Instagram, estos influencers, personas que nadie conoce, solo que los han visto, enseñan que estoy utilizando esta pasta de dientes, sabrosa, aunque sea mala tal vez, pero porque ellos la promocionaron, todos la compran. Y hay uno muy famoso,
en Instagram y también en TikTok, que ahora TikTok ha tomado una gran fuerza. Hay un tiktokero muy famoso. Es el más seguido, el que tiene más followers, el que tiene más seguidores, un influencer muy fuerte. Él nunca ha dicho una palabra. Nunca ha dicho una palabra. Lo único que hace es lo único que hace. Fíjese, y es al que más siguen. No habla, lo siguen. Y si él promociona algo, hay que comprarlo. Yo lo debo tener. Ahora póngase a pensar. Siguiente, porfa. Esto es lo que empezó a suceder. En este mismo estudio podemos ver en este lado, izquierda de ustedes, y también derecha, pueden ver en este lado hombres y mujeres. Lo que más le llamó la atención a los hombres durante este momento, que era YouTube y que era Instagram, lo que más le llamó la atención es juegos de video, gaming. Lo otro es fitness. Así como nosotros, que miren, yo aquí tengo un six pack. Debajo de mucha grasa, ahí está. Ahí está, yo sé que ahí está. Ahorita solo tengo un gran pack, ¿verdad? Pero ahí está. El otro era comida y viajes. Los caballeros, damas, mire cómo era. Belleza y cuidado de la piel. El otro, moda, comida y también viajes. Pero si ustedes ponen atención en todas estas listas, lo que más han estado influenciando estos grandes tiktokeros, estas grandes de YouTube, estos de Instagram, estos influencers, hay una cosa que no está ahí. Si ustedes miran esa lista, hay una cosa que no está ahí. Religión. Dios. Tienen de todo, miren. Gaming, deportes, comida, viajes, salud, cuidado, políticas, moda, familia y muchas otras cosas. Pero no hay nada que diga religión o Dios. ¿Se imagina si este tiktokero que no habla sacara una Biblia? Llegara a una iglesia, aunque le haga la iglesia. Pero mucha gente fuera a ver la iglesia, solo porque esta persona sacó la iglesia. Primera lección, conoce tu misión. Segunda lección, sé el ejemplo que tú quieres. Yo no sé cuántos de ustedes tienen redes sociales, cuántos son activos en TikTok, cuántos son activos en cualquier redes sociales, pero ¿qué es lo que nosotros estamos demostrando? Nos gusta ver memes y son chistosos. Hay unos memes, unos memes. Oh, uno se ríe. Y más eso que uno va viendo los trillos. Ah, se ríe. No es que son chistosos, yo lo veo también. Pero ¿cuándo vamos a nosotros empezar a influenciar para que religión empezara a aparecer en esto que la gente está buscando? Que Dios es lo que más necesita. Dios dice: un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. A mí me gustaría ver que este influenciador, que solo le hace así y no habla, tiene más de 200 millones de personas siguiéndolo. Más de 200 millones. Con un mensaje, con un video que él mandara, le llega más que nosotros como iglesia, poniendo todas las iglesias juntos, poniendo todos nuestros YouTube de todas las iglesias, le llega más gente él que nosotros. Y nosotros tenemos el mejor producto del mundo, del universo, el amor de Cristo Jesús. Tenemos que vivirlo, tenemos que predicarlo, pero tenemos que conocer nuestra misión y tenemos que ser el ejemplo que nosotros queremos también. Última lección. Las partes pequeñas hacen la gran diferencia. Los pícolos son los que hacen la diferencia. Jeremías lloró. Mucha gente no le ponía atención. Lo ignoraban. Pero aunque fuera un momento pícolo, aunque fuera un momento pequeñito, aunque fuera una pequeña acción, hacía la diferencia. Como nuestros desbravadores que estuvieron en este campamento. No se van a recordar de todo el campamento,
pero van a haber momentos únicos que se van a recordar para toda su vida. Como ustedes aquí también. No se van a recordar de todos los sábados que venían a la iglesia. No se recuerdan de todos los sermones. No se recuerdan de todas las personas. Pero siempre se van a recordar de un momento pícolo. Una persona, una acción pícola que hizo la diferencia para que usted esté aquí en la iglesia. Para que usted predique del Señor. Porque todo es en las cosas pequeñas. Porque esas hacen la diferencia. Jesús lo dijo de la siguiente manera. En este mandamiento dice... Como hizo todos en esto conocerán todos. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieras amor los unos por los otros. Como hizo todo soberano que vos seáis meus discípulos, se vos se amaren unos a otros. Si nosotros amamos, la atención no es para nosotros. La atención es para Dios. Porque cuando nosotros demostramos amor, la gente empieza a tener preguntas. Tú tienes algo diferente. Tienes una aura, tienes algo diferente que yo quisiera tener, yo quisiera experimentar. Y la gente pregunta. Y déjenme decirles, más ahora, porque los influencers saben que lo mejor que pueden hacer es demostrar quiénes ellos son. No esconderse, sino que ser ellos mismos. Por eso lo siguen, porque se toman fotos en todos lados, lo que están comiendo, con las personas que están, si van o no van al baño, si están durmiendo, de todo, porque son demostrando quiénes son, no cambian, no se esconden. Nosotros debemos demostrar el amor de Cristo Jesús. Primera lección, conocer nuestra misión. Nuestra misión es amarnos unos a otros. Segunda misión es ser el segundo punto es ser el ejemplo que tú quieres. Eso quiere decir buscar formas para demostrar el amor. Cuesta, es difícil, porque Dios quiere que amemos a los que nos caen mal. Dios quiere que amemos a los que no nos llevamos bien. Dios quiere que nosotros demostremos lo que Él nos demostró a nosotros. No importando cómo nosotros seamos, Él nos sigue amando, porque las partes pequeñas son las que hacen la diferencia. Y lo puedo cerrar de esta manera. El método que Jesús nos dio. Solo el método de Cristo dará éxito al alcanzar el pueblo. El Salvador trataba con los hombres como alguien que deseaba su bien, les mostraba simpatía, atendía sus necesidades y ganaba su confianza. O en el idioma del cielo también. Únicamente, los métodos de Cristo trañao verdadero éxito, no aproximarse do povo. O Salvador misturábase como os homens, como una persona que es deseaba o bem. Manifestaba simpatía para ellos, ministraba esas necesidades. Esa palabra está bien difícil. Ustedes la dijeron bien. A confianza, ordenaba antaño, sígueme. Hay que ganarse el corazón de la gente. Hay que buscar la forma de cumplir la misión. Porque como Jeremías, él sabía su misión. Él sabía que él tenía que ser el ejemplo que él quería. Y él sabía que en las cosas pequeñas es donde hay diferencia. Familia de Richmond Brazilian. Yo le doy gracias a Dios que me da la oportunidad de estar con ustedes este sábado. Yo le agradezco a Dios también por la oportunidad que me da a mí de poder tratar de demostrar su amor y tratar de cumplir la misión. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo está usted? Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que usted va a hacer? Si se siente pícolo, ¡qué bueno! Porque en esa orquesta, en ese coro, cuando faltó el pícolo, todo paró. El director dijo, no puedo seguir sin esa nota del pícolo. Lo mismo está diciendo Cristo Jesús de ti.
yo no puedo seguir sin ti. ¿Te sientes pícolo? Está bien, pero te necesito porque tú haces la diferencia. Porque tú eres lo que yo necesito para que todo se reúna, para que todo se mueva. Sin ti no podemos. Así que quiero terminar haciendo un llamado simple. Tal vez usted se siente pícolo. Se siente que no lo valoran. Tal vez en algunas ocasiones ha sentido que yo no sé qué hacer por la iglesia. No sé qué don es el que yo tengo. No puedo cantar. Me da pena orar. No sé qué hacer. Pero Dios ya puso en ti lo que Él necesita para que tú cierres esta orquesta, para que tú pongas la nota que se necesita en el coro, para que todo suene bien. Si ese eres tú, quiero invitarte a que vengas al frente, porque quiero orar por ti. Tal vez tú no sabes cuál es esa nota que Dios quiere que tú toques, pero Él la necesita. Él necesita que tú la toques. Él necesita que cuando venga ese momento agarres tu pícolo, agarres tu don, agarres tu talento y lo utilices, porque ese segundo es clave para que la orquesta, para que el coro sea perfecto. Quiero orar por ti. ¿Dónde estás? Todos nosotros jugamos una parte importante en la orquesta del Señor. Todos nosotros tenemos una nota especial que cumplir, una nota especial que tocar. Nos da miedo. A mí me da miedo. Aún solo lo estoy leyendo el portugués. A mí me da miedo. No lo quiero hacer mal. Pero Dios nos da una nota especial, única para tocar. Y si nosotros no la tocamos, Él lo siente. Porque Él nos ama. Y Él sabe que si nosotros no tocamos nuestra nota, alguien no va a conocer a Jesús. Toca tu nota, por pequeña que sea. Cuando lleguemos al cielo, nos vamos a dar cuenta el poder que nuestra nota tiene. Aquí tal vez no lo veamos y está bien, pero en el cielo va a llegar esa persona que va a decir: tú nunca te diste cuenta, pero lo que tú hiciste cambió mi vida, aquí estoy. Tú nunca te diste cuenta que las palabras que dijiste son las que me revolucionaron mi manera de pensar y las que me ayudaron a conectarme con Jesús, y aquí estoy. Y la historia puede cambiar, puede ser diferente, pero conocemos nuestra misión. Debemos de ser el ejemplo que nosotros queremos, porque las cosas pequeñas hacen la diferencia. Y amor es lo que todos necesitan. Vamos a orar. Querido Padre, te damos gracias porque tú nos amas. Te damos gracias porque tú no ves quiénes nosotros somos, sino que tú quieres que formemos parte de esta linda orquesta, de este lindo coro que demuestra tu amor. Señor, quiero agradecerte por el privilegio que me das este sábado de compartirlo con mi familia de Richmond, Brasilia. Te doy gracias, Señor, porque juntos, con toda la iglesia del mundo, podemos tocar esa nota que tú quieres. No es casualidad que tú nos tienes en este lugar de Estados Unidos, en este lugar del estado de Virginia, en este lugar de Richmond. No es casualidad. Tú nos tienes aquí porque quieres que toquemos una nota única para que muchas personas puedan conocerte a ti. Tal vez como Jeremías podemos poner muchas excusas, pero gracias, Señor, porque no pones atención a nuestras excusas. Al contrario, tú nos dices: sigue adelante, estoy contigo, yo voy a poner las palabras en tu boca. Nuevamente, Señor, pongo en tus manos a mi familia aquí de Richmond, Brasilia. Bendícelos, Señor, acompáñalos, Señor, que ellos puedan seguir brillando para honra y gloria tuya. Con la seguridad, Padre, de que tú escuchas esta oración, con la seguridad, oh Dios, que tú estás escuchando la oración de nuestros corazones y de nuestras mentes, te lo ruego y pido todo en el poderoso nombre de Cristo Jesús.
Amén.